Onda Cero Cataluña. Freqüència Single, un programa de Lluís Cerdà, a Onda Cero Catalunya. Molt bona nit, amics, benvinguts a una altra Freqüència Single, una altra setmana, després d'una setmana, com sempre, mogudeta, amb molta feina, amb molta calor, perquè gràcies a Déu hi ha arribat el bon temps, però això sí, nosaltres puntualment, com sempre, explicant històries que tenen que veure amb el món del single. I un contestador automàtic que teniu a la vostra disposició, que és el 93 317 84 91, si voleu connectar amb nosaltres, o a través de l'adreça d'email freqüenciasingle@ondacero.es. Doncs de què parlarem avui a Freqüència Single? Ràpidament fem un repàs. La nostra agenda de la setmana, de la qual, com sempre, destaquem una activitat especial, com omplir el vostre temps lliure la setmana que ve, doncs pareu molta atenció. Les solucions curioses que ens porta també totes les setmanes en Carlos Parrot. L'espai que sempre dediquem els dissabtes a parlar una mica de sexe amb la nostra sexòloga particular, Marian Ponte. I avui, dintre de la nostra secció dedicada al cinema i la literatura, ens visita la responsable del programa internacional d'universitats del festival Loops de Videoart. Es diu Mariana Ormaechea. Freqüència Single, un programa de Lluís Cerdà. Doncs comencem bé la nit. Marian Ponte, bona nit. Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Pues bastante animada. Hoy tengo cosas que creo que van a ser curiosas. ¿Ah, sí? Sí. A mí me has animado ya de entrada porque me has dado un catálogo de una historia muy bonita, que es donde tú vas. Y realmente es precioso, ¿eh? Para relajarse, eso hay que hacer una visita común. Bueno, si se masifica mucho ya no se relaja uno. Ah, bueno, también es verdad. Bueno, Marian, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablaremos un poquito del tema del verano, los juguetes y temas de sexualidad, que está bien que los usuarios lo sepan, ¿eh? Porque a veces uno se puede buscar un problema, uno está muy contento y en un momento dado uno no tiene en cuenta dónde está. Claro. Hablamos de juguetes eróticos, que cada vez evidentemente hay una gran más gama, hay más posibilidades de encontrar ese tipo de aparatos. ¿Tú crees que ese tipo de aparatos realmente sustituye o incluso podría alargar una relación? A ver, sustituir nunca. Sí que es un complemento y se tiene que utilizar desde ahí porque es divertido, porque muchas veces facilita cierta complicidad y aumentar el placer en algunos momentos y romper la monotonía. Mirado desde ahí, es un complemento. Evidentemente, un aparato nunca va a sustituir el calor humano, ni las manos de una persona, ni la sensación que te puede producir. Y cuando alguien le da la sensación de que puede estar llegando el momento de que piense que sí que está sustituyéndolo, ¿qué pasa? Se tendrá que cuestionar si es la relación que quiere. Claro. Bien, ¿qué podemos encontrar realmente en cuanto a, bueno, a satisfacción dentro de un juguete erótico? Es decir, ¿qué es lo que nos aporta? A ver, un juguete nos aporta, lo que te digo, un mundo de imaginación, de complicidad, de juego, de conocimiento del cuerpo, y muchas veces es una manera de no tener las mismas hábitos, y como se van haciendo cosas distintas, entonces la persona también, de alguna manera, entra en otras sensaciones físicas y muchas veces también va notando un poco de diferencia con la pareja, ¿no? Porque imagínate que siempre haces lo mismo, de la misma forma, a las mismas horas, y es un poco decir, vamos a hacer un parón y vamos a recrearnos sensualmente. La sensualidad ayuda muchísimo a tener una sexualidad más rica, ¿no? Yo lo que quería comentarte, Luis, era... Ahora que viene el veranito, ¿no? ¿Te has puesto seria? Sí. ¿Qué me va a decir? No. Ahora que viene el veranito, ¿no? Tú sí. Imagínate que dices, bueno, mira, como me voy a un sitio así, del Caribe, mucha tranquilidad, me voy a llevar algo. ¿Tú? No, yo no. Ah. Es un decir. Pues me voy a llevar algún juguetito, ¿no? Y sí. Así nos lo vamos a pasar bien y todo esto. Sí. Y te llevas unas esposas. ¿Unas esposas? Por ejemplo. Es un ejemplo. Pues ¿sabes lo que le pasó a una persona conocida? No. Pues que se llevó las esposas en la maleta, las puso y la llamaron por megafonía. Sí. Y el interrogatorio. Claro.
Claro. Tiene algún familiar que sea policía. Claro. Usted es policía. Claro, es que hay que mirar lo que se lleva uno hoy en día en una maleta, porque claro, cualquier tipo de juguete ya no es... Pero imagínate el señor, no, esto es para mis juegos sexuales. Esto es como que incomoda un poco, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Incomoda un poco. Esta es una de las cosas que puede pasar en verano. También es el caso de una chica que no se quiso llevar su vibrador y se pasó 15 días maldiciéndose. Por no haberse llevado el vibrador. Claro, le hizo falta. ¿Ves cómo sé que es imprescindible? Claro, pero claro, aquí está, es muy importante saber dónde te lo llevas. Si, por ejemplo, en Kenia, creo que está prohibido llevar vibradores. ¿Qué me dices? ¿Por qué? Y tú vas allí y resulta que te llevas tuyo en la maleta, bien contenta, y vete tú a saber el problema que te buscas. ¿Pero por qué está prohibido? No entiendo esto. Son temas de leyes. ¿Ah, sí? Igual que están las leyes, tú sabes, las leyes de Estados Unidos, de sodomía y de Puerto Rico, que está prohibido el sexo oral y el sexo anal. ¿Ah, sí? Sí. Y tú imagínate que estás en una lista de los sitios donde no debo de ir. Tú estás en el hotel, estás con alguien que te gusta, de golpe pasa alguien por allá y te pilla. Porque la persiana pues está un poquito subida. Te encuentras la policía en 5 minutos allá. Así que fuerte, ¿no? Claro, has de saber que depende del estado. Hay unos 18 estados que la verdad es que las penas... No solo multas, sino penas de cárcel, no están mal. Caray. Entonces, ¿a dónde podemos, a qué destinos de alguna manera tenemos que tener en cuenta para no llevarnos juguetes eróticos, por ejemplo? Bueno, en principio, mirando los estados donde no hay estas leyes, conviene también un poco tener información, ¿no? Porque sabes que hay países que hay muchas cosas que están prohibidas. En principio, en sitios europeos, esto no pasa. Pero no está de más intentar ver las leyes vigentes. Porque imagínate, ¿no? La tendencia de muchas personas a lo mejor hacerlos en lugares públicos o a lo mejor en un momento dado darse un beso o estar en un descampado, cosas de estas, y te encuentras con un problema. Y te digo un problema porque yo me acuerdo cuando estaba en Idaho, un amigo mío, por beberse 2 cervezas, se fue a un descampado a hacer pipí y tuvo un problema que no te puedes imaginar. Imagínate otras cosas, porque estaba haciendo escándalo público. Claro. Y tan de escándalo público que tuvo un juicio que intentó limpiar el expediente porque realmente parecía que hubiera cometido el mayor delito de la historia. Caray. Bueno, habrá que tener en cuenta esos destinos, habrá que informarse bien sobre las leyes para poder como mínimo tener claro qué tipo de relaciones podemos tener en ese país y si tenemos o no tenemos que llevarnos los juguetes eróticos estos. Claro, por ejemplo, en Carolina del Sur no se pueden enviar mensajes calientes a un móvil. No se pueden enviar. No, imagínate, que tú estás allí y dices, oye, mira, si me ha pasado esta fantasía por la cabeza. Y le envías el mensajito. Ahí puedes encontrarte con un problema. O en Virginia no se puede hacer el amor con la luz encendida. ¿Qué te parece esto? ¿Qué me dices? Pues se lo encuentro un poco bestia, eso es verdad. ¿Sí? ¿Tú lo has actualizado esto? Esto es verdad. Y en todo caso, en Estados Unidos, no sé si es en Carolina del Sur, no estoy segura, hay una denuncia de un vecino que denunció a una pareja porque creo que era el marido que estaba haciendo el sexo oral. El marido, estaba haciendo sexo. Sí, el marido. Está bien. Bueno. Y yo me pregunto, ¿estaría mirando por la ventana? ¿Quién? Este vecino. ¿El que denunció? ¿No hay penas para eso? No sé, yo me hice preguntas. Debería de haber penas para hacer de mirón también, ¿no? Porque ya que está todo castigado. Claro. ¿Y nadie le preguntó qué hacía para saberlo, ese vecino? Sí, mientras lo veía, quiero decir. Claro, evidentemente no. Algo para ver eso, sí. Algo pasaba. Sí, no creo que tomara nota, digamos, para dar el parte, sino supongo que a su manera... Eso son preguntas que uno se hace, ¿no? Luego hay un juguete muy interesante que se llama Pussy Snorkel. Y estos son unos tubitos que se ponen en la nariz y permiten respirar. ¿Tú te acuerdas la canción de Juan Luis Guerra? ¿Cuál? No. La de Quisiera ser un pez. Sí. Pues tú imagínate, ¿no?, que te pillan eso en la maleta. ¿Y qué le cuentas al señor policía, no? Sí, te pillan los tubitos. Sí, claro, porque los tubitos, en principio es para no tener que salir fuera y respirar. Ah, pero, a ver. Bueno, estamos aquí. Hablemos con propiedad. Estamos hablando del conilingüis. Ah, estamos hablando del conilingüis. Bueno, del conilingüis no tener... lo que sea. Sí, en este caso es para eso. Sí. Porque así la persona no tiene que respirar fuera. Claro, y los tubitos... Parece ser que es mucho más placentero.
Claro, ¿tú qué le dirías al policía? Pues que estás en la bañera y a veces te gusta bucear, porque otra cosa... Pero por unos tubitos no te van a decir nada, ¿no? Imagínate que te lo encuentran, ¿no? Evidentemente no te dirían nada, porque... ¿Cómo son esos tubitos? Pues tiene dos cositas que se ponen en la nariz, y entonces salen por el lateral de la cabeza, y entonces hace de respiradero. Está como bien. Cuando buceas, vamos. Está bien. Es un tema de submarinismo. Bueno, pues ya está, para bucear. Efectivamente, es un juguete interesante. No hay problema. Luego hay unas bragas comestibles que estas se pueden llevar, sí, que tienen sabor, fresa y chocolate. Y si tienes un problema te las comes rápido. Claro, pero imagínate, ¿no? Dices, nos falta el postre. Claro. Y entonces ya sabes que el postre es fresa y chocolate. Claro, también es verdad. También hay tanguitas de caramelo, porque ellos no se van a quedar hay así. Mucha, es verdad que hay mucha lencería comestible, se utiliza mucho. Claro, lo que pasa es que imagínate que has tenido una buena cena, estás empachado, comerte todo en caramelo, a mordisquitos, sí, está bien, pero sí, te comes uno o dos. Engorda, pero... esto engorda. Engorda bastante, ¿no? Bueno, después representa que adelgazas. Después, sí. Sí, bueno, claro, sí, ya. Te lo comes a mordisquitos. Pero eso se compensa igual, ¿eh? Bueno, eso lo tendremos que preguntar a quien sí se lo coman a mordisquitos. A un endocrino. Luego hay unos, hay un vibrador muy interesante, ¿no? Que se llama Fukouku. Un vibrador. Sí, y tiene dos dedos y un pulgar. El mismo vibrador. Sí. Entonces uno explora la vagina, otro el clítoris. Sí. Y esto es interesante, ¿no? Porque dices, hoy necesito que me metan mano. Te vas a la mano vibrador. Y no tienes mano, entonces vas bueno, a la mano, tiene la mano que vibrador. Tienes en el armario. Esto es interesante, ¿verdad? Luego hay uno en forma de pulpo. ¿Pulpo? Sí. Ya. ¿Y tiene esto, sus connotaciones? Tiene sus, evidentemente, cuantos más tentáculos, mejor. Efectivamente. No falla. O sea, que todas estas cosas te las puedes llevar, ¿no? Esto, unas galletitas que tiene mensajes que se llaman Nuits Coquins. Entonces tú te la comes y dentro tienes tu mensajito. Tú, imagínate, vas en tren y te pasas muchas horas. Pero tú vas a saber en qué país estás, ¿no? Y dices, ¿qué hacemos de forma pilla? Entonces te comes el Nuits Coquins, sí, y ahí pues tienes los mensajitos. ¿Pero dónde tienes los mensajitos? Dentro. ¿Dentro de la galleta? Tú abres como una galletita que está envuelta dentro. ¿Y en el papel? ¿Tú te acuerdas que los chinos habían cosas que tenían mensajitos? ¿No? Habían algunas cosas, ¿no? ¿No habías tomado? Bueno. Gracias a Dios. Hace años, habían unas cositas, ¿no? Que a veces habían mensajitos. Pues en este caso son mensajitos sensuales. O sexuales, no los he abierto. Pero en el papel que envuelve a la galleta, me refiero. Dentro. Tú abres la galletita, te la comes, es como una especie de, ¿no? De algo crujiente, y dentro está pues un mensajito. Pero, a ver, es que lo que no entiendo es que tú muerdes la galleta y está dentro. Te la muerdes y dentro hay un papelito. Ah, dentro un papelito, bueno, joder. Entonces lo desenvuelves y ahí tienes está un poco de jueguito. Esto aquí poco te van a decir. Luego hay un cepillo de dientes que parece muy divertido porque es que tiene tres aplicaciones. Tú lo vas cambiando el aplicador. Allá. Y cada uno... Pues, vibrador también. Sí, porque también tiene diferentes cosas. A mí lo que ¿no? me explicaron cuando hacíamos aquí un espacio de Tupper Sex que hicimos durante un tiempo, que eso se lleva mucho ahora, precisamente. ¿Quién es el que más consume ese tipo de productos, las mujeres o los hombres? Ahora hay mucha consumición de mujeres y empiezan a haber más productos para hombres. No hay tantos en comparación. Han sacado muchos productos, lo que son todo tipo de ergonómicos, de vibradores, punto G, todo tipo de cosas, y hay algunos para hombres, menos... Pero algunos hombres ya empiezan a comprarse más cosas e incluso a experimentarlo con sus parejas. Pues me enseñaron un lápiz de labios para llevar en el este coche. Este es el que le iba a decir, es estupendo. Porque este sí que no genera sospechas. Este no. Este te lo puedes llevar en el bolsito, pasa el control, eso sí, quitar las pilas, ¿eh? Quitar las pilas por si el control... Imagínate los mecanismos de seguridad que se activen. Y tú lo metes en la maletita, sin pensar en nada, el movimiento lo activa. Y no solo sales por megafonía, sino que algún problema te buscas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos descubrir dentro de este mundo? Pues mira, hay un lubricante, ¿no? Que es anal con sabor canela. Sabor canela. Eso es encima afrodisíaco. Claro. Ahora, no sabemos las medidas, ¿no? Aquello de 100 mililitros, todo esto, ¿no? Porque si es como gel líquido, a lo mejor se piensa que es otra cosa. Y justificar esto también puede ser un problema. Ya. Por ejemplo. ¿Qué más? Pues, sorpréndenos. Otro tema, en la India han prohibido los juguetes sexuales porque ha salido como una especie de vibrador tipo de, como este que he sacado, Durex, ¿no? Que se llama Crescendo. Esto ha alarmado a todo el país. ¿De la India? Sí, alarmado. La India es un país donde no han llegado todavía los juguetes para los niños, que empiecen ya a salir los juguetes sexuales, me parece un poco fuerte. Y aquí se ha puesto el grito al cielo, que si esto puede corromper a la sociedad. Claro. Claro, este tema pues es un tema que está ahí en vigor, ¿no?
Luego, otro tema importante es, para el tema de personas que lo hagan en sitios públicos, además de no tener en cuenta las penas, lo que ahora está muy de moda es grabar. ¿Por qué quieres? ¿Por qué una persona necesita hacerlo en un sitio público? ¿Tú lo has hecho en un sitio público? Bueno, esto prefiero no decirlo. ¿Entonces lo has hecho? No, vaya. No, a ver, todos hemos tenido este tipo de fantasías. Piensa que los sitios públicos tienen una parte de morbo, de juego, de complicidad, de salvajismo, ¿no? Y esta, la sexualidad es importante, ¿no? Otro tema es que venga uno, te grabe y te lo meta en el YouTube. Eso sí. Y salgas en todo el país. Y eso si además estás en un país donde hay penas, ya te puedes imaginar lo que puede pasar. Bueno, porque estas cosas no las pensamos, pero hay un montón de personas que se dedican a grabar vídeos y a colgarlos. Claro, es que bueno, hay que tener mucha coincidencia y mucha casualidad, ¿no? Para que te pillen. Pues no sé, hay unos cuantos que pululan por internet. Y hay bastante exhibicionista que está por ahí suelto. Bueno, pero el exhibicionista ya le gusta esto. Sí, sí, pero muchas veces, además de mirar y ser voyerista, pues también dice, pues mira, de paso, lo coloco para que la gente también lo vea. Muy bien. Estas cosas no las tenemos en cuenta, pero existen bastante. ¿Y dónde lo hiciste? ¿Tú lo has hecho en un sitio público? Yo sí. ¿Y dónde lo hiciste? En un parque. En un parque, vale. Sitio típico. ¿Típico por qué? Porque es más accesible, ¿no? Ah, bueno. Bueno, porque es... Eso sí, da como sensación de menos peligro, ¿no? No te vas a poner en sitios donde también te puedes jugar la vida, por ejemplo. No, hombre. Hay personas que lo hacen. ¿En la vida del tren? No. No, eso no. Alguien le puede poner, pero no. Bueno, sí, hay de todo. Las emociones fuertes, sí, de todo tipo. Entonces había también un azúcar afrodisíaco que parece ser que intensifica el deseo. Entonces tú dices, me voy a llevar mi azuquita. ¿Y engorda más? Esto no he visto las características, en todo eso caso. Eso es importante. Sí, y tanto que lo es, porque en veranito la verdad es que si tienes que caminar y hacer cosas y tienes que ir los demás, puede ser un poco complicado, ¿no? Había eso, que también era muy importante. Luego hay un vibrador que se llama Rock Chick, que estimula el punto G, la vulva al mismo tiempo, o sea que esto también es interesante. Y este no tiene forma de vibrador. ¿Ah, no? No. Tiene como una especie, ¿cómo te diría? Tiene una especie de redonda giratoria, ¿no? Donde se introduce en la vagina. Es que ahora no sé cómo describirlo, ¿no? Y es muy disimulado. Puede parecer cualquier otra cosa. Es como el del pintalabio, chiquitito. Chiquitito. Sí, tú no te piensas que sea un vibrador. Y además tiene una potencia. ¿Has probado? Hombre, yo he estado en muchos temas de Tupper Sex. Y muchas veces lo he cogido. Y realmente no veas la potencia que tiene. Yo creo que incluso demasiada, ¿eh? Pero bueno, te puedes dar un masajito cuando estás estresada, sabes que hay viajes largos. Bueno, y si no está el móvil. Sí, pero el móvil tiene las ondas, ¿no? Y como que no acaba de... Sí. No acabas de saber exactamente. Y luego las baterías... Oye, que han sacado muchos vibradores que también son con USB. Ah, sí. Claro, o sea, quiere decir que la tecnología está a la orden del día. Y otras cosas que no sabemos que también están, ¿no? Está bien. Y hablándote de todo esto, sí que hubo un caso de denuncia en Estados Unidos, pues por el tema también de parejas que han tenido, además del sexo oral, pues han tenido alguna relación anal o han pensado que las tenían. Y es muy importante informarse. Sí, ¿han pensado que las tenían? Sí, porque cualquier mínima sospecha que se tenga, muchas veces se denuncia. Por eso es muy muy importante ver qué estados y qué penas. Yo te voy a decir algunos estados que los tengo aquí anotados, solo para que veas un poquito la idea. Por ejemplo, en Michigan se dice sobre el sexo anal y todo este tipo de cosas, incluso en personas adultas consentidoras. ¿Eh? Estamos hablando aquí de una invasión a la intimidad. ¿Eh? Ilegal la grave indecencia y la grave obscenidad. ¿Qué te parece esto? Pero esto por tener una relación anal. O oral. O oral. Porque eso se considera un delito de sodomía. Aunque, bueno, sí, esto es así. Por ejemplo, en Arkansas, personas del mismo sexo, un año de prisión. En Kansas, 6 meses, Oklahoma. Es un delito contra natura aquí, ¿eh? Con 10 años de prisión. Y ahora entre personas adultas de sexo distinto o con el mismo sexo, Alabama. Se le llama conducta desviada, con un año de prisión o multa de $2,000. En Arizona, actos obscenos y lascivos, con 30 días de prisión o $500 de multa. Y hay algunos que pueden llegar hasta 20 años, ¿eh? ¿Qué te parece todo esto? Pues muy fuerte, ¿no? Me parece bastante... Y en Puerto Rico también sucede.
bastante fuerte, pero claro, si no tienen, puedes tener relaciones anales, orales. Y tú imagínate que vas allí, te bebes dos copitas. Bueno, y si las dos copitas, llegará un momento que algo tendrás que hacer, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se hace entonces ahí? Pues cogerte un buen abogado, ¿qué te parece? Ah, ¿y qué haces con el abogado? Pues pagar mucho, decir que eres de otro país. Yo conozco un caso de un chico que por beberse una cerveza con 20 años, francés, y esto es un caso que estaba yo, cuando estaba en Idaho, esperaba fuera de la discoteca, un compañero le dio una botella de cerveza, le dio un traguito y justo la policía estaba enfrente. Tuvo que cogerse un abogado, tuvo que decir que él no era una persona bebedora, llorando allí, y le absolvieron y dijeron que, bueno, que de alguna manera entendían que era extranjero francés. Mm. Y que de alguna manera había hecho algo ilegal. Ya. Porque hasta los 21 años no puedes beber. Vale, vale. Y esto es así. Imagínate si te pillan con un delito de sodomía. Lo que puede ser. En fin, lo dejamos aquí. Mariana, hemos descubierto más cosas sobre el mundo de los juguetes eróticos y las leyes como están fuera de nuestro país. Vaya tela, ¿eh? Al final vamos a estar contentos de estar aquí. Fíjate, aunque esté el país como está. Sí, en otros sentidos. En algunas cosas, pero sí. Mira, como mínimo en este nos deja tranquilos. Ya es algo. De momento. Si quieren más información, les recomiendo que visiten la página de Marian Ponte en marianponte.com o bien que llamen al teléfono 629-022-364, 629-022-364. Y si quieren comentaros cualquier experiencia suya a través de los juegos eróticos o alguna opinión sobre el tema que hemos comentado hoy, pueden hacerlo a través del contestador automático 93-317-8491 o a través de frecuenciasingle@ondacero.es. Gracias, Marian. Fin de semana que viene. Muchas gracias a vosotros.